Vayamos una vez más a la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí los próximos dos versículos son lo que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como nosotros vimos la semana pasada, Pablo presenta en este pasaje la vida cristiana práctica como una guerra espiritual de enormes proporciones contra un enemigo poderoso, astuto y cruel. De manera que el error más grave que puede cometer un cristiano es subestimar a ese enemigo, o lo que es aún peor, ignorarlo. El ministro puritano William Gurnall, en la introducción de su obra El cristiano y su completa armadura, nos dice que esta es una guerra tan sangrienta que la más cruel que alguna vez haya sido peleada por los hombres vendrá a ser como un deporte o un juego de niños. Mis hermanos, piensen en cualquiera de las guerras que alguna vez haya sido peleada en la historia humana, la más sangrienta, la más cruel, la más destructiva, y esta de la que Pablo está hablando en Efesios capítulo 6, las sobrepasa a todas. Sin embargo, aunque el enemigo que enfrentamos es fiero, poderoso, astuto, Dios no nos ha enviado al campo de batalla desnudos. Dios no nos ha enviado a la guerra sin recursos. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Él nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza. No solo para defendernos, sino también para avanzar, para seguir conquistando territorio. Y es de esa armadura que nosotros estaremos hablando a partir de hoy. Pero antes, mis hermanos, yo quiero hacer una aclaración, porque predicar de un pasaje como Efesios 6 puede llenar al predicador de mucha frustración. El pasaje que vamos a comenzar a exponer a continuación es tan denso y tan amplio en su alcance que pudiéramos dedicar varios sermones a explicar cada pieza de la armadura que Pablo menciona aquí. El doctor Martin Lloyd-Jones predicó 47 sermones de esta sección de Efesios, que luego fueron publicadas en dos volúmenes que suman entre los dos 736 páginas, solamente para explicar Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y el puritano William Gurnall, que escribió este libro que ya he citado, El cristiano en su completa armadura, que no es otra cosa que una exposición de estos 10 versículos de Efesios 6, dedicó 1189 páginas a hablar de este pasaje, a dos columnas y en letras bien pequeñas. Sin embargo, yo creo que también es de mucha utilidad que nosotros podamos ver el cuadro general que el apóstol Pablo nos está presentando aquí en una serie más breve de sermones. Y eso es lo que yo pretendo hacer al tratar con este texto, aunque nos quedemos con el deseo, con todo el impulso de haber
dicho algunas cosas más. Nuestro pasaje contiene básicamente dos elementos fundamentales: una breve exhortación y luego una explicación o una instrucción más extensa. Una breve explicación, una instrucción más extensa. Veamos en primer lugar la exhortación, versículo 14. Estad pues firmes. ¿Qué hay en la exhortación? Estad pues firmes. Recientemente volví a ver de nuevo una película titulada Dioses y Generales. Es básicamente una película que habla acerca de la guerra civil norteamericana. Siempre antes de cada batalla uno se encuentra con el general arengando a las tropas a que peleen con valor, a que peleen con coraje, con determinación. Bueno, imaginemos al apóstol Pablo delante de su tropa, delante de los creyentes, montado en su caballo, a punto de comenzar la guerra y estar arengando a sus tropas: estad pues firmes. Aunque la lucha es dura y constante, aunque el enemigo que enfrentamos no cesará en su empeño por destruirnos, mis amados hermanos, nuestro deber es seguir luchando, mantener nuestra firmeza, porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir en pie, para avanzar. Noten el énfasis de Pablo en el pasaje, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. ¿Por qué tanta insistencia en este punto? Ah, porque una de las armas más poderosas del enemigo es el desaliento. Una de las armas más poderosas del enemigo de nuestras almas es el desaliento. Por más que lo intentes, no podrás vivir a la altura de lo que se espera de ti como creyente. Eres un mediocre, eres un fracasado, eres demasiado débil y demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado, te dice el diablo, a la mediocridad y al fracaso. Y saben una cosa, mis amados hermanos, en cierto sentido él tiene razón. Ahora, el diablo, hasta cuando dice parte de la verdad, lo hace mentirosamente. Él es un mentiroso. Ahora, ciertamente, mis amados hermanos, en lo que respecta a nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad, es totalmente cierto que nosotros no podremos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas. No podremos. A menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos la armadura que Él ha provisto. David nunca hubiese podido vencer a Goliat en sus propias fuerzas. Nunca. Pero una piedra y una honda fueron suficientes para matar al gigante. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. En el nombre de Jehová tiró esa piedra. Dios la dirigió al lugar preciso con la fuerza precisa. ¿Qué dice David en uno de sus salmos? En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir luchando, pero descansando en su poder, no en el nuestro. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros hacemos tanta hincapié en el culto de oración a mitad de semana. Y en este tiempo de oración de hombres, un sábado cada mes. Mis amados hermanos, cuando una persona, por una causa no justificada, descuida el culto de oración de su iglesia, está diciendo algo, hay una teología detrás. Esta persona, este creyente, no ha entendido del todo de qué se trata la vida cristiana. Estamos en una guerra y necesitamos urgentemente conectarnos con el cuartel general. Pedir en oración que Dios nos envíe al campo de batalla los recursos que necesitamos, y eso se hace a través de la oración. Sí, muchas veces el embate parece insoportable y estamos a punto de caer y muchas veces somos derribados. Pero mis hermanos, en el nombre de Dios, nosotros podemos levantarnos otra vez y seguir peleando firmes en nuestra posición en el campo de batalla. ¿Saben por qué? Porque la victoria final del creyente es segura. Es segura. Nosotros no vamos a perder en esta guerra. Por eso decía alguien, prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el de la impiedad. Mira, mi hermano, aunque sea cojeando,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo en Romanos 8:37. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje. Primera Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segunda Tesalónica 2:15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La misma exhortación una y otra vez, no dejes de luchar, no te acobardes, no tires la toalla. Si perdiste alguna batalla, no creas que por eso vas a perder la guerra. No te muevas ni un ápice de tu posición y sigue peleando porque estamos del lado del vencedor. Ay, pastor, es que usted no sabe la lucha que yo tengo todos los días con mi pecado. ¿No bien acabo de salir de una tentación? Y por donde menos lo espero me sale otra. O la misma que tuve que enfrentar ayer y con más fuerza. ¿Cómo voy a poder perseverar hasta el fin? Bueno, mi hermano, eso es precisamente lo que Pablo pasa a explicarnos en el resto del pasaje. ¿Cómo podremos estar firmes en medio de la batalla? Ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Tienes que tomar la armadura de Dios pieza por pieza. Y la primera que Pablo menciona es el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Versículo 14. Estad pues firmes como Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los días del apóstol Pablo, los soldados vestían una túnica que se ceñía al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón servía no solamente para mantener ajustada la ropa de manera que el soldado pudiera caminar, correr, luchar, sino también para sostener la espada. Ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea de estar preparados para la acción. Es como cuando hoy le decimos a una persona, fulano, apriétate los pantalones. Bueno, ¿qué usted le quiere decir a una persona cuando le dices, apriétate los pantalones? ¿Que lo tiene flojo y se le puede caer? No, evidentemente no. Lo que estamos tratando de decirle es, ponte en guardia, prepárate para enfrentar lo que venga. Bueno, de la misma manera, los cristianos deben estar preparados todo el tiempo con el vestido recogido, listo para la acción. Y el cinturón que deben usar para hacer eso es la verdad. La verdad. Ahora, ¿eso qué significa realmente en la práctica? Bueno, algunos dicen que se refiere esencialmente al carácter del cristiano. Es decir, que se trata de una exhortación a desechar la hipocresía, a cultivar la sinceridad, la veracidad en el carácter. Y aunque esto es totalmente cierto, si no estamos genuinamente comprometidos con el Evangelio, no tenemos la menor posibilidad de salir airosos en esta guerra. Esto es verdad. Otros estudiosos de las Escrituras opinan que Pablo se refiere más bien a renovar nuestra mente con la verdad. No es tener un carácter genuino, dicen estos autores, es renovar nuestra mente, nuestro proceso de pensamiento con la verdad. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pastor, ¿y cuál es su posición? La una y la otra. Particularmente yo me inclino a pensar, como dice un comentarista, que quizás no necesitamos elegir entre estas dos alternativas. William Gurnall, que citamos hace un momento, dice, algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como verdad del corazón, sinceridad, pero creo que lo mejor es comprenderla las dos, por cuanto la una no es posible sin la otra. Y sigue diciendo este autor, la sinceridad es necesaria para que nos dirijamos con determinación hacia la meta correcta.
Pero el conocimiento de la palabra de verdad es necesario para saber cuál es la senda correcta hacia la cual debemos marchar. Necesitamos sinceridad, pero necesitamos también una forma correcta de pensar. Necesitamos sinceridad, pero necesitamos también una forma correcta de pensar. ¿Recuerdan lo que dice Pedro? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Otra vez la misma idea. No dejen el vestido suelto, porque se pueden enredar. Cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. O como alguien ha traducido el texto, preparen la mente para pensar. Mis hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. No olviden, mis hermanos, que el arma principal que usa el diablo, el enemigo de nuestras almas, es la mentira. Todo lo que él dice es mentira. Todo lo que dice, hasta cuando cita la Biblia. Y si ese es el arma principal del diablo, el arma que debemos usar para contrarrestar sus ataques es la verdad. La verdad. Cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido, dice Pablo. Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia. Satanás se aprovechaba de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora hemos sido iluminados con la palabra de Dios. Y en la misma medida en que recibimos más luz de la palabra, en la misma medida en que somos consecuentes con la luz que recibimos, en esa misma medida podremos encarar más eficazmente al enemigo. En Juan 8:31 dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que el diablo puede tener a tantas personas en sus manos? Es la ignorancia, la cadena que usa el diablo para mantener al incrédulo en esclavitud. Pero mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la verdad nos liberta, la verdad nos hace libres. La verdad de Dios revelada en su palabra. Es por eso que en la oración sacerdotal nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre y pidiendo por los discípulos, que dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para que podamos luchar eficazmente en contra del pecado. Mis amados hermanos, yo sé que ustedes han oído esta frase y seguramente hasta que nos vayamos a la presencia del Señor la van a oír muchas veces. Nunca olviden esto, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencia. Como tú piensas, así vives. Como tú piensas, así vives. Si tu mente atesora ideas equivocadas, actuarás necesariamente en una forma equivocada. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que las malas conversaciones que hacen, ¿cómo operan las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? ¿Por qué las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Por qué exponerse a filosofías y doctrinas equivocadas daña a la persona humana? ¿Por qué? Porque la información corrompida no se queda en nosotros como mera información. Esa información es como un virus de computadora. Esa información actúa y corrompe. Y me llama mucho la atención que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 está hablando de un asunto doctrinal. Doctrinal. En la iglesia de Corintio había personas, falsos maestros, que estaban diciendo a los hermanos que eso de la resurrección era un mito. Y dice Pablo, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y cuando yo abrazo una doctrina como esa, eso va a corromper mi vida. Eso va a corromper mi vida. Mis hermanos, si no es la verdad de Dios revelada en su palabra, la que está controlando tu proceso de pensamiento, serás presa fácil del engaño del enemigo. Debes conocer la verdad, debes estar convencido de que es verdad y debes tener el compromiso de vivir conforme a ella. Debes conocer la verdad, debes creer que es verdad y debes hacer el compromiso de vivir conforme a ella.
Nunca debemos sobreestimar la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Es de suprema importancia que el cristiano conozca las doctrinas bíblicas, que escudriñe las escrituras, que asista regularmente a una iglesia donde la enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios tenga un papel fundamental. Debemos conocer todo el consejo de Dios y actuar en consecuencia. Esa es la primera pieza de la armadura que Pablo menciona en nuestro texto. Ese es nuestro punto de partida en la lucha. Mis amados hermanos, sin la verdad estamos perdidos. Completamente perdidos. Como bien señala el doctor Martin Lloyd-Jones, no solo debemos poseer la verdad, debemos ser poseídos por ella. Por la verdad. ¿Cuál fue el arma que usó Cristo para defenderse del diablo en el desierto? Escrito está. Escrito está. Él era el Hijo de Dios, pero citó la Biblia para enseñarnos a ti y a mí que ese es el arma que debemos usar. Cristo como hombre no solo conocía lo que estaba escrito, sino que estaba plenamente convencido de que él no podía hacer otra cosa que aquello que está escrito. He ahí, mi amado hermano, la única forma posible de salir airosos en una guerra donde el enemigo usa la mentira para atacar. Él es un mentiroso. Todas sus filosofías son mentiras. Todas sus doctrinas son mentiras. Él es un mentiroso. Y él usa la mentira para destruir. Como dice Cristo, él es homicida y mentiroso. No solamente es mentiroso, es un homicida. Y él usa la mentira para destruir. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida, o te encuentras en medio de una prueba, o alguien en la iglesia o en tu familia te ha ofendido, y tú tienes que resolver ese conflicto, ¿cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Qué te domina? ¿Te guías por tu intuición? ¿O por los sentimientos de tu corazón? Yo no tengo deseos de hablar con esa persona. ¿Te guías por los deseos del corazón? ¿O por lo que es más cómodo y fácil? ¿O son los principios bíblicos los que te gobiernan? Ahora, por supuesto, para ser gobernado por los principios bíblicos, hay que conocer cuáles son esos principios. Por eso ahora yo te pregunto, ¿tú conoces la Escritura lo suficiente como para poder analizar las cosas bíblicamente? ¿Como para poder discernir el error y el pecado, aun cuando se presenten en la forma más sutil? Hace muchos años, una hermana que trabajaba aquí en la iglesia, me dijo, pastor, yo necesito hablar una cosa con usted. Tengo que pedirle un consejo. Entró a mi oficina. La situación era la siguiente. Me dice, mire, pastor, yo soy una mujer pobre, muy pobre, y el gobierno está construyendo unos apartamentos que se los van a dar a personas de escasos recursos. Yo aplico perfectamente por mi economía a esos apartamentos. Mi pregunta es, ¿usted sabe cómo se manejan las cosas en este país? ¿Es correcto que yo hable con una persona dentro de las instancias gubernamentales y le pida que por favor me mueve ese expediente para que no me pasen por alto, o eso es una falta de fe? Y ahí es la pregunta. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que me maravilla más de la Biblia? El hecho de que nosotros podemos usar las Escrituras para aconsejar a una persona en cualquier circunstancia, porque la Biblia es perfecta. ¡Perfecta! Yo no tengo que estar buscando dentro de mi mente ¿qué consejo darles, hermana? Mi primera pregunta debe ser, ¿hay algo en la Biblia, un principio, alguna historia que me ayude a poder darle a esta hermana una dirección adecuada? Y gracias al Señor, que hablando con ella, me vino un ejemplo a la mente, y es el ejemplo de José. José está en la cárcel, viene el copero y el panadero con ambos sueños, José se los interpreta, a uno le dice te van a ahorcar, al otro le dice te van a reponer en tu puesto, y a ese le dice el copero, cuando te repongan en tu puesto, acuérdate de mí. ¿Qué es lo que José le estaba diciendo a este hombre?
Copero, fulano, no sé cómo se llamaba, cuando estés delante de Faraón, no te olvides de mencionarle mi caso, porque yo estoy preso injustamente. ¿Era eso una falta de fe de parte de José? Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que ese ejemplo está ahí para que nosotros podamos ver cómo se mueven algunas cosas. ¿Y qué sucedió? Que al copero se le olvidó. Pero años después, meses después, cuando el faraón tuvo otro sueño y no se lo pudieron interpretar, entonces Dios trajo a la mente de este copero la petición de José. Y Dios usó eso en ese momento para que José llegara a ser el segundo en Egipto. Eso está en la Biblia. Mis hermanos, el asunto es aprender a usar este manual de vida. Esto es un manual de vida. Cada cosa que a nosotros nos ocurre, cada decisión que debemos tomar, la primera pregunta que debe venir a nuestras mentes es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hay algo que Dios dice acerca de esto? Y tener la determinación de vivir conforme a eso. Pero ahora vuelvo y te pregunto, mi hermano, ¿está tu mente llena de la palabra de Dios, de la verdad de Dios revelada en la Biblia? Porque no olvides este principio, así como piensas, así actúas. Así como piensas, así actúas. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Dicen Proverbios 23:7, tal es él. Tal es él. A menos que renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre profunda y copiosamente en tu proceso de pensamiento, no podrás enfrentar con eficacia al enemigo de tu alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero eso no es suficiente. Debemos también ponernos la coraza de justicia. La coraza de justicia. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado romano. Era una pieza completa que le cubría el torso y parte de la espalda, en algunos casos, protegiendo así todos los órganos vitales. En el caso del cristiano, la pieza que nos brinda una protección similar es la justicia. Ahora bien, al igual que en la figura anterior, esta justicia puede ser interpretada de dos maneras distintas. Pablo puede estarse refiriendo a aquella justicia que nos es imputada, es decir, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Esa justicia de Cristo que es puesta en la cuenta del pecador cuando éste cree en Cristo. Y es esa justicia, no la nuestra, la que nos hace aceptos delante de Dios. Puede referirse a esta justicia. Pero puede referirse también a la vida justa del cristiano que se deriva de la justificación. La vida justa del cristiano que se deriva de la justificación. Y ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los embates del enemigo si no posee un claro entendimiento de la doctrina bíblica de la justificación. La justificación por la fe sola es el nervio central del Evangelio. Si nuestro entendimiento de la doctrina de la justificación es defectuoso, toda nuestra vida cristiana será defectuosa también. Eso lo veremos luego. Pero todos los que son justificados por Dios son también santificados. Es decir, capacitados por el Espíritu de Dios para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y personalmente yo pienso que es a eso que se refiere Pablo en Efesios 6, 14. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque ese es uno de los énfasis de Pablo en la carta a los Efesios. Sobre todo en los capítulos 4 al 6. Noten, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tú dices que eres cristiano, vive como es digno de un cristiano. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen una mente vacía de la verdad, por eso viven como viven.
Pablo dice, no vivan así, muestren que ustedes han sido transformados. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es interesante que ahí Pablo conecta justicia con santidad, lo mismo en el capítulo 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿De qué justicia está hablando Pablo allí? ¿De la justificación que es en Cristo o de la vida justa del cristiano? La vida justa del creyente. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, hablando de su comportamiento en el ministerio, Pablo dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo? Teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres. Mis hermanos, cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, en dependencia del Espíritu Santo, será presa fácil del pecado. No tendrá defensa alguna en contra de las acusaciones de Satanás. Tú no eres cristiano, no, mira cómo tú actuaste. Miren, hermano, nunca olviden esto. El diablo minimiza el pecado cuando te está tentando a cometerlo y lo magnimiza después que lo cometes. Cuando él te está tentando, te dice, pero eso no es nada. Eso lo hace todo el mundo. Es más, en la iglesia seguramente todos están enredados en el mismo charco. Cuando pecas, entonces viene otra vez y te dice, mira lo que hiciste. ¿Y tú crees que tú eres cristiano? ¡Tú eres un hipócrita! Y ahí comienza ese creyente a decir, total, y vale la pena que yo me afane por tratar de vivir en santidad, y tal vez a la larga, después de todo, como quiera, termino en el infierno. ¿Para qué me voy a cuidar? El diablo sabe cómo funciona tu corazón. Y él tratará de hacerte sentir como un hipócrita todo el tiempo, aún hasta cuando luchas adecuadamente contra el pecado. Le decía a una persona en esta semana, mira, una de las cosas que todo cristiano debe conocer, si quiere vivir una vida cristiana saludable, es la diferencia que hay entre ser tentado, entrar en tentación y caer en pecado. Porque son tres cosas diferentes. Ser tentado es ser seducido a hacer algo malo. Ahora, no es verdad, mis amados hermanos, que hay seducciones que a ti particularmente no te seducen. Tal vez tú nunca en tu vida tuviste problema con las drogas, por ejemplo. Y alguien te está invitando a fumar marihuana, o te está vendiendo crack barato, o cocaína. Y tú sin ningún problema le dices, a mí no me interesa ese negocio, porque tú nunca tuviste problema con eso. ¿Te tentaron? Sí, pero no entraste en tentación. ¿Qué es entrar en tentación? Cuando la tentación que viene a tu vida es una que ciertamente a ti te mueve. Es conforme a tu propia concupiscencia. Es parte de los deseos con los que tú tienes que luchar. Y ahí estás tú, luchando contra ese deseo maligno. ¿Sabes lo que va a suceder en ese momento? Que el enemigo de tu alma va a venir a ti y te va a decir, tú eres un hipócrita, porque tú sabes muy bien que tú estás loco por hacerlo. Y ahí es que tú tienes que decirle, yo no soy ningún hipócrita, porque aunque es verdad que tengo deseos de hacerlo, estoy en pie de guerra contra ese deseo. El diablo sabe muy bien que el que está sucio no tendrá miedo de ensuciarse un poco más. Y yo he puesto este ejemplo otras veces. Tú estás en tu casa, un sábado, vamos a poner el ejemplo de cualquier hermana aquí, pañuelo en la cabeza, desempolvando gaveta. Y llega un sobrinito tuyo, que estaba comiendo chocolate, y tiene la mano sucia y la boca sucia, pero viene a darle un abrazo a su tía querida. Tú estás sucia de los pies a la cabeza. Tú le das el abrazo igual porque tú sabes que tu sucia está allá. Otra escena, es domingo en la mañana. Tú estás cambiada para venir a la iglesia. Con un vestido blanco para colmo. Y viene el sobrinito con su boca así embarrada a darte un abrazo a la tía querida. ¿Qué tú vas a hacer? Defenderte. Bueno, el diablo sabe eso.
Y Él va a tratar por todos los medios posibles de hacerte sentir sucio las 24 horas del día. Y ahí es que uno tiene que decir, yo he sido perdonado por la sangre de Cristo, estoy en pie de guerra contra el pecado. Ahora imagínese un creyente que está coqueteando con el pecado, ¿cómo se defiende? Un creyente que está tomando su vida cristiana a la ligera, ¿cómo se defiende? No se puede defender. Aparte de que serás ineficaz en tu testimonio ante el incrédulo y perderás tu gozo. Esa es una de las cosas que están conectadas directamente con la obediencia, el gozo del creyente. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito para que tengáis gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuál es uno de los temas predominantes de la primera carta del apóstol Juan? Él dice, te estoy escribiendo esto para que tu gozo sea completo. ¿Es acaso 1 de Juan una carta llena de promesas de Dios? No, es una exhortación continua a la obediencia. Ven acá, Juan. Tú no me dices en la introducción de tu carta que me has escrito esto para que yo pueda tener gozo. Sí, precisamente por eso te estoy hablando de la obediencia. Porque la obediencia y el gozo de un cristiano están directamente relacionados. Dice John MacArthur, la falta de obediencia acarrea falta de gozo. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Y en otro lugar añade, muchos, si no la mayoría de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos experimentan son ocasionados por falta de santidad personal. Muchas de nuestras desilusiones y desalientos no provienen de las circunstancias o de otras personas, sino de nuestros pecados no confesados. Y cuando las circunstancias u otras personas, en efecto, se encargan de robarnos la felicidad, es debido a que no estamos protegidos por la armadura de una vida santa. Tanto en un caso como en otro, la causa de nuestra infelicidad es nuestro propio pecado. ¿Recuerdan lo que sucedió con David? Cuando pecó con Betsabé y trató de ocultar su pecado por meses. Luego escribió en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba seco por su pecado no confesado. Y yo pregunto, mi amado hermano, ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en ese estado? ¿Quién puede? Queridos hermanos, si vamos a pelear bien en esta guerra, necesitamos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con la fe que profesamos. Ahora, aclaro, eso no significa que debemos vivir una vida perfecta. No. No, nadie va a vivir una vida perfecta de este lado del cielo. El pecado todavía mora en nuestro corazón. Pero sí significa que estaremos en pie de guerra contra el pecado. Y en momentos en que seamos vencidos, en vez de racionalizar nuestro pecado, en vez de tratar de justificar nuestra conducta, vamos a venir delante del Señor, vamos a pedir perdón y a pedirle perdón a todo aquel horizontalmente al que tenga que pedirle perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, mis hermanos, déjenle las justificaciones a los incrédulos. Ellos tienen que justificar su pecado, nosotros no. Nosotros tenemos un Salvador que nos limpia de todo pecado. Debemos renovar nuestras mentes con la verdad y, amparados en el poder de Dios, esforzarnos por vivir de acuerdo con la verdad. Pero Pablo nos dice también, en tercer y último lugar, que debemos calzarnos los pies con un zapato adecuado. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El soldado romano usaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga, que era como una especie de media bota tachonada con clavos. Es decir que, hablando en un lenguaje moderno, los soldados romanos tenían doble tracción. Tracción en los pies. Estas sandalias se ataban fuertemente a los tobillos, dándoles firmeza a la hora de tener que enfrentarse con el enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo.
que es el tipo de lucha que Pablo tiene en mente aquí, también les permitía correr, avanzar rápidamente. De hecho, se dice en la historia que uno de los factores que permitió que Julio César, como general, tuviera el éxito que tuvo, fue el hecho de que sus hombres usaban esas caligas, esos zapatos, militares, que les permitían cubrir una larga distancia en poco tiempo. El enemigo pensaba que tenía todavía tiempo suficiente para prepararse, y cuando menos le esperaba, el ejército de Julio César le caía encima. Los soldados también de Alejandro el Grande usaban el mismo tipo de calzado. Así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para pelear bien. En cierto modo, la victoria de un soldado dependía de su zapato. Y Pablo nos dice que lo mismo ocurre con los cristianos. Si queremos pelear bien, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Y eso qué significa? Bueno, esa palabra apresto significa literalmente estar preparados, listos para la acción. Por eso el comentarista Guillermo Hendrickson lo traduce: habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la Paz. Habiéndoos calzado los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la Paz. Así como las botas del soldado romano le daban estabilidad y al mismo tiempo movilidad, aún teniendo que atravesar terrenos difíciles, escabrosos, bueno, así también el Evangelio le provee al cristiano toda la estabilidad, toda la firmeza que necesita. Pablo le llama el Evangelio de la Paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres paz con Dios. El pecador puede ser reconciliado con su Creador por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo nos dice que los ministros del Evangelio somos embajadores. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es el mensaje? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. El hombre es enemigo de Dios por sus pecados. Pero Dios ha provisto en Cristo todo lo que su justicia requiere. Esa es la buena noticia. Y ahora el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe y ser completamente reconciliado con Dios. Ahora bien, el punto que Pablo está haciendo aquí es que el cristiano necesita de ese mensaje, igual que el no creyente. El cristiano necesita el Evangelio. El cristiano debe estar firmemente enraizado en esa verdad del Evangelio. Mis hermanos, cuando Satanás venga a atacarnos, a querer poner dudas en nuestros corazones acerca del amor de Dios, a seducirnos para que pequemos contra Él, debemos pararnos con firmeza en el Evangelio de la Paz. Dios me ha amado con amor eterno. Envió a su Hijo a morir en una cruz. Antes era su enemigo, pero por causa de Cristo, por su justicia perfecta, por su muerte en la cruz, ahora he sido adoptado en la familia de la fe y Dios es mi defensor. Amados hermanos, muchos problemas vienen a nuestras vidas como cristianos. ¿Saben por qué? Porque no meditamos tanto como debiéramos en las verdades sencillas del Evangelio. No meditamos como debiéramos en las verdades sencillas del Evangelio, sobre todo cuando estamos pasando por periodos de aflicción y tribulación. ¿Alguien te ofendió y ahora deseas vengarte? Mira la cruz. Mira la cruz, que cuando tú eras un perverso y un enemigo de Dios, Él te amó y allí mostró su amor. Y te dio su perdón a través de la obra redentora de Cristo. Mi amado hermano, mira la cruz, predícate el Evangelio. ¿Estás luchando con un pecado recurrente que no parece darte tregua? Mira al Salvador muriendo en una cruz para librarte del poder del pecado. Una de las cosas que el diablo te dice es que tú no vas a poder, tú vas a ser un esclavo toda tu vida. Cuando los negros fueron libertados después de la guerra civil norteamericana, no se piensen que ahora todos esos esclavos
de repente se sentían como hombres libres o mujeres libres. Y cuando ese que había sido su amo le dice, fulano, ven acá. Sí, señor, sí, amo. Porque toda su vida se la pasó pensando como un esclavo. Bueno, mis amados hermanos, nosotros todos nos pasamos la vida entera pensando como esclavos. Hasta que Cristo nos libertó. Y tenemos que apropiarnos de esa verdad fundamental del Evangelio. Yo soy un hombre libre. Yo no tengo que ser dominado como el impío es dominado. Yo soy un hombre libre. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Te ves a ti mismo, mi hermano, en tanta debilidad que tienes miedo de sucumbir en cualquier momento? Mira la cruz. Aquel que pagó por tus pecados, aquel que aseguró tu salvación en Él, en su justicia. ¿Manifiestas falta de gozo por las circunstancias adversas que te rodean? ¿O porque estás lleno de amargura, te ves tentado a tener amargura en tu corazón porque alguien te ha ofendido? ¡Mira la cruz! ¡Mira el Evangelio! Todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti sin merecerlas. Le decía a una persona anoche, que me llamó por teléfono, muchísimos problemas. Y ciertamente ella me decía, pastor, ¿usted cree que yo estoy minimizando o que yo estoy magnificando mi problema? Le dije, no, mi hermana, tú tienes un gran problema. Tu problema es grande. Pero yo no te voy a dar consuelo tratando de minimizarlos. Mi consuelo es magnificar a Dios delante de ti. Piensa en todo lo que Dios ya te ha dado sin tú merecerlo. Porque tú pudieras tener exactamente los mismos problemas que tienes ahora, pero ser una impía que va camino al infierno. Entonces sí tendrías razón para temblar. Pero mi amada hermana, la Biblia dice que al final del camino, por más oscuridad que nos rodea, nosotros nos espera una luz. Hay una luz al final del túnel. A nosotros nos espera la gloria. Por eso es que dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A nosotros nos espera la gloria. Y cuando yo tomo mis aflicciones y la pongo en una balanza y pongo en otro lado lo que Jesucristo compró para mí en la cruz del Calvario, eso no tiene comparación. Mira la cruz. ¿Te sientes inadecuado para el servicio a Dios? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿O tú crees que tú tienes que ser perfectamente santo para que puedas servir a Dios? No, mi amado hermano, esas gracias para el servicio también las compró Cristo en la cruz del Calvario. Me fascina el título de uno de los capítulos de un libro de Jerry Bridges. Se titula, ¿qué tan bueno es lo suficientemente bueno? Ay, mis amados hermanos, nosotros tenemos el catolicismo romano clavado en el corazón. Porque el catolicismo romano es puro humanismo religioso. Te vas a salvar por tus obras. No, no es por obras, es por gracia. Es por gracia, no es por obras. ¿Qué tan bueno es lo suficientemente bueno? Te levantaste por la mañana, leíste las escrituras, oraste a Dios y tú estás con un papel chequeando. Hice una, hice otra. Ya Dios seguramente que me va a bendecir en el día de hoy. ¿Y tú crees que Dios te va a bendecir porque tú lo mereces? No, mi amado hermano, nosotros nunca merecemos la bendición de Dios. Siempre merecemos su condenación. Pero Él nos bendice en Cristo. En Cristo. Es por gracia. Es por gracia. Mira la cruz. Sí somos débiles. El enemigo es poderoso, astuto y cruel, la lucha es constante, pero Dios es nuestro Padre, y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él, y en ese refugio estaremos seguros por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Con nuestros pies afianzados en esa verdad, confiados en ese anuncio glorioso del Evangelio, no solo podremos permanecer firmes contra los embates del enemigo, sino que podremos también seguir hacia adelante, atravesando montañas, terrenos peligrosos, para anunciar a otros el Evangelio de la paz. No hay razón para paralizarnos.
para llenarnos de espanto y temor. Mi hermano, no hay razón para tirar la toalla. Vistámonos de toda la armadura de Dios y sigamos peleando, que todavía queda mucho terreno por conquistar. Y a ti, mi amigo, que estás en medio nuestro, sin Cristo, te invitamos hoy a ser reconciliado con Dios. En este momento tú eres su enemigo por causa de tus pecados. Pero mi amigo, Dios en su amor ha provisto el medio para ofrecer el perdón sin poner en juego su justicia. No sigas tratando psicológicamente de calmar tu conciencia. No hay necesidad de usar psicología barata. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz y allí murió siendo inocente. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. ¿Te atreverás a irte de este lugar enemistado con Dios? Cuando Él te ofrece reconciliación. Oh, mi amigo, no cometas semejante error, porque es un error de consecuencias eternas, eternas. Los que son sus enemigos aquí seguirán siendo sus enemigos por los siglos de los siglos en el infierno. Los que han sido reconciliados ahora gozan de su favor y seguirán disfrutando de su favor por los siglos de los siglos. Nadie habló más del infierno que Cristo en el Nuevo Testamento. Nadie. Porque nadie conocía más los horrores del infierno que Él. Siendo Dios, se hizo hombre para que los hombres no fueran a ese lugar. Ven a Cristo, mi amigo, ahora. Deposita en Él tu fe y encontrarás misericordia y perdón. Ven ahora, no retardes más, porque si mueres sin Cristo, al segundo de haber atravesado el umbral de la eternidad, maldecirás por los siglos de los siglos el haber nacido. En ese segundo, sabrás que todo esto era verdad y que ya no tienes manera de volverte atrás. No sin razón, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, puso en su novela, en las puertas del infierno, un letrero que dice: entrad por estas puertas vosotros que ya no tenéis esperanza. Hay esperanza ahora, mi amigo, en Cristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, oh bendito Señor y Salvador, a ti te alabamos y a ti te damos gloria, honra, honor y adoración, porque solo a un Dios como tú se le pudo haber ocurrido diseñar un plan de salvación tan grande. Gracias por Cristo, gracias por su encarnación, gracias por su muerte en la cruz, gracias por su resurrección, gracias por su ascensión, gracias porque Él está sentado a tu diestra hasta que tú pongas a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Señor y Dios nuestro, hay algunos enemigos tuyos aquí. Señor, te suplicamos, obra en ellos, en tu amor y en tu misericordia, para reconciliarlos hoy contigo. Señor, manifiesta tu poder hoy, en este lugar, en esta iglesia, ahora, Señor, salvando a pecadores. Porque te lo suplicamos, Señor, te lo rogamos desde el fondo de nuestro corazón, en el nombre glorioso y santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.